Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y qué son Halsey y Suga? Halsey recientemente hizo una aparición sorpresa en el show de Los Ángeles de Suga para el debut de Suga's Interlude. Ella esconde una historia con Suga, pero ¿cuál es la relación que tienen los dos? El cantante de 30 años y Halsey de 29 son amigos desde hace 4 años. Su amistad floreció cuando trabajaron juntos en la canción Boy With Loop. El tema se lanzó en 2019 para el grupo de K-pop junto a Halsey. Ella fue apodada oficialmente como la chica de BTS, porque ella no solo tiene una amistad con Suga, sino con los 7 integrantes de BTS. Halsey ha estado presente en varios conciertos de BTS y así lo demostró con su apoyo. La transmisión del concierto de Suga en cine será el 3 de julio del 2023, en varias salas de cine seleccionadas en México y varios países de Latinoamérica. La preventa para Suga August D-Tour D-Day in Japan Live View tuvo lugar el 15 de mayo y los boletos con precio de 300 pesos se agotaron en menos de 5 minutos, aunque aún quedan algunos, pero bueno, prácticamente están agotados en todos los cines. Iván Chan de Stray Kids revela que algunos idols de la nueva generación son groseros. Durante la transmisión en vivo que realizó el cantante, expresó su opinión sobre lo que consideran buenos modales y reverencias que muchas personas hoy en día ya no practican. El integrante de Stray Kids considera que esta nueva generación parece estar menos comprometida con costumbres de saludar bien y respetuosamente a las personas que no son, de maldecir a la gente ni nada por el estilo. Pero siento que estoy pensando demasiado en eso, porque si ves a alguien pasar, dices "Annyeonghaseyo", entonces si no responde, serías como que está bien, pero siento que ha llegado al punto en que esta generación no se permite hacer esto. Simplemente no le importa si eso es correcto. Quiero decirte de mi perspectiva, sea quien sea, voy a saludar lo mejor que pueda, porque estoy aquí para divertirme y saludar a las personas que quiero y respeto, admitió el idol, pero luego expresó que a veces se sentía muy problemático, ya que creía que quizá es normal, pero para él sí estaba mal. Muchos en las redes apoyaron la idea que expresó Bang Chang, que no debería sentirse mal por decir su opinión de algo que es una completa realidad y la verdadera personalidad de los chicos de Seventeen. Ellos aparecieron en Game Caterers, donde uno de los empleados tuvo un desafortunado accidente enfrente del grupo. Luego de percatarse de lo que había pasado, los chicos mostraron sus verdaderas personalidades con sus actos y sorprendieron a todos. Lo que pasó fue lo siguiente: un empleado del lugar desató el caos cuando accidentalmente derramó la bandeja con varios recipientes de café o té helado, un error humano que podría suceder en cualquier lado, pero lo que impresionó a todos fue la rápida reacción de los miembros de Seventeen que se encontraban ahí descansando. Los miembros de la agrupación se levantaron muy rápido para ayudar al desafortunado empleado. Además, a Jung Gam le quedó tiempo para hacer una ingeniosa broma sobre el inesperado accidente. Dijo que quizá podría tratarse de una prueba de cámara oculta que buscaría exponer y poner a prueba su verdadera personalidad. Todos rieron y le siguieron el juego a Jung Gam. Con esto no solo demostró su rápida reacción para ayudar a alguien que lo necesita, también con sus bromas y chistes eliminaron por completo el pesado e incómodo ambiente que generó el resbalón del empleado, cuya vergüenza fue apaciguada por la excelente actitud de los chicos de Seventeen. Después ayudaron a limpiar el líquido derramado y recogieron los envases, lo que dejaría sin duda la clase de personalidad que tiene en realidad, amables y llenos de modales. Así quedaron los miembros de Seventeen ante esta clase de situaciones. Los comentarios por parte de los fans no se hicieron esperar y estos fueron algunos de los comentarios. ¡Qué ingeniosos! Mis 0-100, los quiero. Yo estaba como las mantas, y cuando Wungu levantó las mantas, mi corazón por fin estaba en paz. Me hace sentir orgulloso, entre otros comentarios. Ivy compartió una foto con Jungkook. Recientemente el artista sorprendió en las redes sociales a sus fans obsequiando algunas fotos en su Instagram, pues Vi compartió varias fotos en su estudio de grabación y también algunas fotos con sus amigos, donde se puede ver a Vi junto al Wowa Squad pasando un rato agradable en las calles. Jung Jungkook, compañero de Vi e integrante de BTS, también hizo su aparición en estas fotos publicadas en las redes, pues según las fotos
Seo-joon fue el único miembro del Wawa Squad que estuvo ausente por las promociones de su película Dream, por lo que al parecer Jungkook fue la nueva incorporación para pasar el día juntos. Para la foto, Kim Tae-hyun y Jungkook posaron felices juntos. Vi cargaba con una bolsa de comida entre sus dientes, enmarcando un estilo propio. La fabulosa foto fue tema de qué hablar, pues los ARMY quedaron gratamente sorprendidos por tan tierna y única foto. Y la idol, Hwasu, fue encontrada sin vida en su apartamento. Según varios medios, el reporte de su muerte llegó un par de días después de que la policía informara de que se había encontrado el cuerpo sin vida de la idol del K-pop, de la cual no se reveló quién era hasta que dieron por culminada la investigación. Hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento. El día lunes 15 de mayo, el medio de comunicación YTN reveló que la estrella del K-pop en cuestión era la solista Hwasu. El portal web de información sobre K-pop, Koreaboo, informó sobre una nota de suicidio que había sido recuperada por las autoridades. Sin embargo, las instituciones policiales no se han mencionado sobre esto ni han dado detalles sobre las palabras que supuestamente Hwasu había planeado en el papel. Los reporteros indican que la idol había sido encontrada sin vida en su departamento, pero los últimos informes del caso dicen que se encontraba en el cuarto de un hotel. Esta noticia dejó perplejos y muy tristes a todos los fans de la cantante, quienes esperan verla actuar en un festival al que asistirá este 20 de mayo. Hwasu presentó su debut en el año 2019 y era un artista de trot y era reconocido entre sus fans. Lanzó un solo de álbum My Life Will. También era conocida en la televisión surcoreana debido a que protagonizó varios programas como The Troll Show o Gallo Stage. Y la verdadera personalidad de Bee es expuesta. Bee es uno de los idols que más vuelve locas a las fans. Actualmente, él se estaría preparando para iniciar su carrera como solista en el año 2023 siguiendo los pasos de Suga. Hasta ahora Bee podría ser considerado como una de las estrellas más grandes del mundo por toda la fama y seguidores que tiene. El día 15 de mayo, Kim Tae-hyun expuso su verdadera personalidad en el aeropuerto de Incheon antes de dirigirse a París para un evento especial con la marca de diseñador Celine. Según lo descrito en la web de Koreaboo, Kim Tae-hyun lució como siempre una fabulosa vestimenta acompañada de un bolso personalizado, por lo que atrajo las miradas de todos los medios y de ARMY que lo estaban esperando en el aeropuerto. Bee al llegar se aseguró de posar para las fotos y estuvo muy pendiente de saludar a todos sus fans que esperaban por él mientras caminaba. Asimismo, mientras ocurría todo, los fans notaron que el cantante tuvo interacciones con un reportero seguidor de Bee, el cual le tocó una de las manos con una mirada adorable en su rostro. El reportero muy feliz compartió esta pequeña interacción en sus redes sociales, haciendo saber su emoción con las ARMY que estaban en ese momento en el aeropuerto. El reportero se ganó el cariño de muchos seguidores, puesto que deseaban estar en la posición de él, pero notaron que a pesar de tanta fama y reconocimiento, Bee es muy humilde. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.